Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video y hoy voy a pintar estos ositos que tengo aquí. Really, nigga. Bueno amigos, como ya les dije, hoy voy a pintar estos ositos. Y se me ocurrió la idea porque ya van varias veces que me topo en TikToks videos en los que la gente agarra y en un vasito echan varios colores de pintura y luego se las dejan caer sobre los ositos y se ve un efecto bien chido como de la pintura así derramada. Entonces es lo que vamos a hacer hoy y neta estoy muy emocionado porque ya quiero hacerlo. O sea, siento que va a estar, no sé, muy satisfactorio, muy rico hacerlo. Pero primero lo que necesito es tapar todo esto, porque ya les dije, esto va a estar muy sucio, o sea, nos vamos a manchar mucho. Así que vamos a empezar de una vez. Bueno amigos, para el primer osito vamos a usar rosa, celeste y negro. Ahí chequenlo, ahí lo puse para que se secara. La neta está más difícil de lo que parece. O sea, está difícil como que mover la pintura y que cubra todo el oso. Pero quedó bien, la neta me gustó. Ahora vamos por el segundo. Bueno, para el último oso, vamos a hacerlo de los colores del arco iris. Vean el mugrero, ya puse los monitos a secarse ahí. Tengo que esperarme dos días sin moverlo. Y luego yo creo que le voy a poner una capa de resina para que los colores se vean más brillosos. Pero tengo que tener cuidado, los puse aquí en una esquinita de mi cuarto, porque tengo que tener cuidado de que no se vayan a caer, porque si no se arruina como pues, todo el colorcito así chorreado. Este ya se me cayó, lo bueno que se cayó para atrás, ahí está la mancha. Este le aventé más dorado encima y traía un poquito de blanco, entonces así se ve. Pero siento que así no van a quedar al final porque todos los colores se van cayendo. Entonces se van a ver bastante diferentes como se ven ahorita. Nos vemos en 2 días. Y bueno amigos, ya quedaron estos ositos. Como pueden ver, la neta quedaron bastante chidos. Aquí todavía no le he puesto la capa de resina, pero yo creo que al final se las pongo. Y me gustó mucho hacer esto. Neta, quiero ver a todos dándole like, comentando, para ver que neta les gustó esto y lo seguiré haciendo. Por cierto, si quieren comprarme uno de estos con los colores que quieran, pueden mandarme mensaje en mi Instagram. También si quieren unos tenis y todo eso. Pero bueno, este fue el resultado final. Si quieren más, déjenmelo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.